Roman, acaba de pasar tu show aquí en Alejandro Roca, festejando los 117 años, lo que significa estar aquí en una localidad del interior de Córdoba. Y ser recibido como fui recibido, la verdad que, mira, todavía me dura la adrenalina en el cuerpo de todo lo vivido y lo que pasó ahí sobre el escenario con la gente. La verdad que mi primera vez aquí y me llevo el mejor de los recuerdos. Ya desde esta mañana cuando llegamos y empezamos a ver el despliegue de lo que era toda esta fiesta, estuve recorriendo los stands, los asadores, degustando algunas cositas. Bueno, ya se notaba la buena energía, la buena vibra de la gente, las ganas de compartir un momento, una tarde como la que hemos pasado. Así que me voy feliz hoy. Acá en Alejandro te recibieron de la mejor manera, pero también hemos estado viendo que has estado recorriendo otras localidades y ha sido lo mismo. ¿Qué significa para vos eso aquí, visitar los festivales de la provincia de Córdoba? Bueno, este verano tuve la posibilidad de estar aquí cerquita, estuve en Reducción, en el Festival de la Alegría, en Las Acequias, un poquito más, no sé si para allá o para allá, en Chazón. Y la verdad que, bueno, a uno lo hace sentir feliz porque, bueno, siente que a poquito la semillita que uno va poniendo van germinando. Hay lugares donde estamos volviendo. Cuando yo tengo el recuerdo de que un grande de esto de la música me dijo, cuando vos vas a un pueblo y volvés, quiere decir que la semilla que pusiste la primera vez germinó. Y felizmente eso se viene dando en cada lugar que recorremos. Espero que se dé aquí en Alejandro Roca, yo creo que sí, porque creo que la semilla cayó en tierra fértil. La gente, yo sentí hoy un público que recibió cada una de las propuestas que yo fui arrojando desde el escenario. Vos viste que mi repertorio es bastante diverso, bastante ecléctico, y lo fui paseando un poquito por cada rincón de mis canciones y cada una de ellas fueron recibidas de una manera diferente, escuchando, bailando, cantando. Cuando les pedí que me acompañaran a cantar, cantamos. Tuvimos en un momento hay un patio de danza y baile hermoso, espontáneo, que se armó. Así que, ¿qué más puedo pedir? Nada, fue realmente una tarde y un gran momento el que vivimos. Contar a la audiencia que vos sos de un artista de La Pampa, ¿no? Y lo que significa eso para vos, el camino que has recorrido para hoy empezar a cosechar en realidad todos estos logros. Yo, como conté brevemente en el escenario, yo nací en un lugar muy pequeño que tiene 1.500 habitantes, se llama Embajador Martín y está en el norte de la provincia de La Pampa. Y desde allí, en mis comienzos con mi abuelo desde muy chiquito, él con su bandoneón y yo al lado de él hasta casi los 17, 18 años, que fue cuando me mudé a la ciudad de Córdoba, me radiqué en Córdoba para seguir con mis estudios musicales en la universidad, en el conservatorio, y ahí empezó toda una, bueno, un pasar por diferentes lugares que con el correr del tiempo y de los años me fueron formando, no solamente en lo académico, que es lo que te acabo de contar, sino mi trabajo con artistas. Yo trabajé 7 años con el Chaqueño Palavecino, 2 años con Luciano Pereira, con los Cuatro de Córdoba, con los Tequis, con los Guaraníes. Amigos que fui cosechando y con los que fuimos trabajando. Tengo un estudio de grabación donde han pasado montones de artistas. Hasta que llegó el momento, allá por el año 2010, donde dije, bueno, yo hasta aquí siento que he aprendido muchísimo de todos estos grandes, ahora quiero empezar a hacer mi música. Y bueno, fue ese el momento donde empezó este camino difícil, largo, pero bueno, que me trajo hasta aquí, a Alejandro Roca, a dejarles mis canciones y bueno, y mi música, por supuesto. ¿Qué otros lugares te podemos encontrar en las próximas fechas? Bueno, déjame contarte que me pueden encontrar primero en las redes sociales. Los invito a todos a que me sigan en Instagram. Como Román Ramonda me van a encontrar en todos lados. Román Ramonda en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Están mis canciones, mis discos. Y venimos ya terminando nuestra temporada de verano que nos ha llevado por un montón de lugares. Vamos a estar el viernes que viene, un poquito lejos, en la provincia de Santa Fe, allá en el norte, en el Festival del Algodón, en Avellaneda, cerquita de Reconquista. Voy a estar en Los Reartes el día sábado. Y ahí terminamos nuestra temporada de verano. Estamos ya, abril vamos a hacer un parate y vamos a recomenzar allá por el 1 de mayo, el Día del Trabajador, el 25 de mayo, ya tenemos programadas ciertas cosas. Así que síganme en las redes, que ahí van a tener todas las novedades. También tiene mi página web, que es romanramonda.com.ar. Ahí hay mucho material que pueden también curiosear si tienen ganas. Así que están todos invitados. Bueno, muchísimas gracias.